Visión GTV. A mí me ha tocado de todo, ¿no? Al principio de cuando empezaba a entrenar, pues que empezando desde una torcedura de dedos, raspones con la misma lona, azotones muy feos que te sacan el aire, que te dejan sin moverte 2, 3 días y que tengas que seguir adelante. A mí esa parte que me ha tocado vivir, yo no considero que sea farsa. A mí en ningún momento me tocó farsa. Un golpe de los compañeros, luego de repente te abre la nariz, te abre los labios, eso es lo que no ve la gente, ¿no? Te ahogas con tu propia sangre de repente de estar en actividad, en acción. Y eso es lo que no ve la gente, o sea, a la gente nada más le gusta que el show y todo eso. Y
Bueno, es parte, ¿no? Es parte del espectáculo, pero no es todo en realidad, ¿no? Muchas de las personas nada más ven lo que hace uno acá arriba, pero no sabe qué pasa cuando uno baja, se va a los vestidores, no sabe si quedó lastimado, si quedó dolorido, si quedó de alguna u otra manera. Hay personas que cuando es una lucha muy intensa tienen luego hasta bajando de luchar o acabando de entrenar también incluso, ganas de volver el estómago, se sienten mareados, sienten que se desmayan, y eso es lo que no ve la gente. Esa parte es la que a mí sí me ha tocado vivir y con lo que yo avalo que la lucha libre no es farsa. Bueno, con Iron Mouse también es uno de mis profesores, un gran amigo y rival también en el ring. Y yo creo que él también va a estar de acuerdo que seguramente muchas personas nos están viendo ahorita. Y a ti, que sigues diciendo que la lucha libre es falsa, ¿qué te parece que los invitemos y que se prueben con Quintaro o con Iron Mouse? Bienvenido. Visión GTV.